This message, The Voice of God in These Last Days, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, January 20, 1963, at the Apostolic Church of Phoenix, Arizona, USA. El mensaje, La Voz de Dios en estos últimos días, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la mañana, 20 de enero de 1963, en la Iglesia Apostólica de Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Certainly a privilege to be back amongst these Spanish people again this morning. And I wonder if Jim's getting this recording. I've still got the record that the little Spanish choir made when I was here before with Brother Garcia. And I forget that little song they used to sing me, but oh, how I like that. Verdaderamente, es un privilegio estar de nuevo entre este pueblo hispano en esta mañana. Y me pregunto si Jim está grabando esto. Oh, lo está grabando. Aún tengo el disco que el corito hispano me hizo cuando estuve aquí anteriormente con el hermano García. Y no recuerdo ese cantico que ellos me cantaban. Pero, oh, cuánto me gustaba. And those children now are all grown, married. I hear from them now and then. And I walked in this morning and seen little Joseph. Now, he really done something to me. And I was certainly happy to see him. Y ahora todos esos niños han crecido y están casados. Oigo de ellos de vez en cuando. Y cuando entré esta mañana y vi al pequeño Joseph, pues realmente me conmovió y verdaderamente me dio mucha alegría verlo. Now, I got one word I can say in Spanish. Would you like to hear it? Hallelujah. Y bueno, hay una palabra que puedo decir en español. ¿Les gustaría oírla? Aleluya. I'll never forget the word of trying to get a deaf woman to hear me one time. Now, I may say this all wrong, you see, but the best I remember was, "Oye." Is that right? Hear me. Hear. Right. Oye. And then never forget, "Gloria a Dios." Just wonderful. Jamás olvidaré esa palabra. Una vez quería que una mujer sorda me oyera. Ahora, puede ser que lo diga completamente mal, ¿ven? Pero hasta donde mejor recuerdo era, oye, ¿es correcto? Óigame, oiga, oye, y no olvido, gloria a Dios. Fue maravilloso. Oh, I've had the opportunity to be down in the capital, Mexico City. Speak with them down there. How happy I was. Oh, tuve la oportunidad de estar en la capital, la Ciudad de México, y de hablar allá con ellos. Estuve muy contento. And I was in Finland after I was here, and always remind me, speaking to a little Finnish woman, they taken me up to what they call a Bethany. Every nation has its own idea. Are you getting a rebound? I'm too close to that. Can you hear all right? That's it. Y solía, estuve en Finlandia después que estuve aquí, y siempre me recuerda cuando hablé con una pequeña finlandesa. Me llevaron a lo que ellos llaman un Bethany. Cada nación tiene su propia idea. ¿Están recibiendo el eco? ¿Estoy muy cerca de esto? ¿Pueden oír bien? ¿Qué tal ahora? This little woman, she was a lovely little person, but she was like me, she liked to talk a whole lot. And the interpreter, she talked real fast, and the interpreter couldn't say it fast enough to what she wanted to say it. And she'd stand in her face and get red. She said, "I've got it in for them gods of Babylon." Esta mujercita era una persona encantadora, pero era como yo. Le gustaba hablar mucho. Y el intérprete, ella hablaba muy rápido. Y el intérprete no podía decirlo tan rápido como ella quería decirlo. Y parada allí, el rostro se le ponía rojo. Ella decía, "Se las tengo guardadas los de Babilonia." But you know, I've noticed that all the birds all sing in English.
Dogs bark in English. Babies cry in English. I wonder what's the matter with us anyhow. But each one of us think that our language will be the millennium language, of course. But we who have received the Holy Ghost, that is true. Because we have a heavenly language. Pero, ¿saben? He notado que todos los pájaros, todos cantan en inglés. Los perros ladran en inglés. Los bebés lloran en inglés. Me pregunto, ¿qué sucede con nosotros? Pero cada uno pensamos que nuestro idioma, por supuesto, será el idioma del milenio. Pero para los que hemos recibido el Espíritu Santo, eso es verdad, porque tenemos un lenguaje celestial. We have Brother Roll here with us this morning, a diplomat from Washington. I believe he served under 5 or 6 7 presidents. And you know how I feel standing on this platform to speak with a man like that sitting behind me. Tenemos al hermano Rowe aquí con nosotros en esta mañana, un diplomático de Washington. Creo que él sirvió bajo 5 o 6 presidentes. 7 presidentes. Y ustedes saben cómo me siento al estar parado en esta plataforma para hablar, con un hombre como ese sentado detrás de mí. But his testimony always was such an outstanding one to me, and especially when he, I believe he was Lutheran, if I'm not mistaken, he was Catholic or Lutheran. Pero su testimonio siempre fue tan sobresaliente para mí, y especialmente cuando él, creo que era luterano si no me equivoco. Sí, católico o luterano. Luterano. And he said he something about crawling under a tent in a Pentecostal meeting. And he got up, finally he made his way to the altar. And when he did, the Lord came down upon him and blessed him so much that I think he can speak in about 7 different languages. And said he tried one, it didn't work. They tried another, it didn't work. And I suppose he can speak Spanish same as you all can. Y dijo que él, algo de haberse pasado bajo una carpa a una reunión pentecostal, y él se levantó. Finalmente se abrió paso hasta el altar. Y cuando lo hizo, el Señor descendió sobre él y lo bendijo tanto que creo que él puede hablar como 7 idiomas. Y dijo que intentó con uno y no resultó. Luego intentó otro y no resultó. Y me supongo que él puede hablar español como todos ustedes. So he tried all of them and they wouldn't work. And see, you know what? God was so good, he came down and gave him a language he never tried before. He said it worked. That's right. I think that's the way it'll be on the other side. Así que él intentó con todos y no dieron resultado. Y vean, ¿saben qué? Dios fue tan bueno que bajó y le dio un idioma que él nunca había intentado antes. Dijo, ese sí me dio resultado. Correcto. Yo pienso que así sucederá al otro lado. Many memories I hold in my heart of the little church up, I believe that, I forget where it's at, it's over here somewhere, close to Tonto Street, and I remember that, I can think of the word Tonto Street, where the Spanish Apostolic Church used to be. Guardo muchos recuerdos en mi corazón de la iglesita allá. Creo que, olvido dónde es que queda. Está por acá en algún lugar cerca de la calle Tonto. Y eso lo recuerdo. Puedo recordar la palabra calle Tonto, en donde antes quedaba la iglesia apostólica hispana. I was saying to the pastor, this would be a grand place to have a revival. Plenty of room. New church. Fine people. So, I think it would be in line for a revival someday. You pray to them. Come in and have a revival. Now, I hope it's just a repeat of that we had over at the other church. Le decía al pastor, este sería un lugar magnífico para tener un avivamiento. Hay suficiente espacio. Es una iglesia nueva, gente fina. Así que pienso que sería adecuado para un avivamiento algún día. Oren por eso, que vengamos a tener un avivamiento. Ahora, espero que sea solo una repetición de lo que tuvimos en la otra iglesia. I remember standing in the yard, leaning over the fence, up and down the streets, trying to leave there of a night time. It was sure was a thrill that I've never forgotten. Recuerdo que estaban parados en el patio, recargados contra la cerca, por todas las calles, cuando yo intentaba salir de allí en la noche. Fue,
Realmente fue una experiencia que nunca he olvidado. And I've got a record of the little ladies, the misses, and the brethren, who sang and made a record. And they would try to sing only believe, and they didn't get it out just right. You know, they'd say, instead of only believe, they bring out yoni believe. See? Y tengo una grabación de las damitas, las señoritas, y de los hermanos que cantaron e hicieron un disco. Intentaron cantar solo creed, y no lo pronunciaron bien. Ustedes saben. Decían, en lugar de only believe, decían yoni believe. ¿Ven? And I remember Rebecca, my daughter, Sarah, and yet they say, Daddy, play that little record of the little, instead of saying Spanish, they couldn't speak it word, said Spanish girls. Little Spanish girls singing. You only believe. Y recuerdo que Rebeca, mi hija, y Sara, y aún dicen, papá, canta, toca ese disquito de las niñas, en lugar de decir hispánicas. Ellas no podían decir esa palabra, decían niñas espinacas. De las niñas espinacas cantando Johnny Believe. Well, I remember they followed the meeting. The revival is on them. And they followed the meeting all the way to the West Coast. Bueno, recuerdo que ellos siguieron las reuniones. El avivamiento estaba en su apogeo en ese entonces, y ellos siguieron las reuniones hasta la costa oeste. And a little thing anchored in my heart when we left California, Brother Moore and I and Brother Brown, way up at the Capitol, and when I went down through that building that night, those kids standing there singing that, He careth for you. You've heard it. Through sunshines or shadows, He careth for you. Y yo, una cosita se ancló en mi corazón cuando partimos de California, el hermano Moore y yo y el hermano Brown, estando allá en la capital. Y cuando yo iba entrando en ese edificio esa noche, esos muchachos estaban parados allí cantando, Él cuida de ti. Ustedes lo han oído. En medio de solo de sombras, Él cuida de ti. Many times in foreign nations, upon the battlefields of the world's strife, trying to bring the message of Christ, I remember those girls and boys singing that song to me, He careth for you. Through sunshines or shadows, He still careth for you. So that's been a great inspiration to help. Muchas veces en naciones en el extranjero, en los campos de batalla del mundo, de contienda, esforzándome en llevar el mensaje de Cristo, yo recordaba a esas niñas y niños cantándome ese canto, Él cuida de ti. En medio de solo de sombras, Él aún cuida de ti. Así que ha sido de gran inspiración, una ayuda. Meeting your fine pastor, and so happy to see that the church is alive and you've got this great, beautiful building here, setting off, plenty of parking room. Just a real place in the hands of the Holy Spirit, if we can just get Him to see it and know that we are calling for a revival, I believe He would give one. Conocí a su pastor tan fino. Y estoy muy contento de ver que la iglesia sigue viva y que ustedes tienen aquí este gran edificio hermoso que los acomoda a todos, con suficiente estacionamiento. Es un buen lugar en las manos del Espíritu Santo. Si tan solo logramos que Él lo vea y que sepa que estamos pidiendo un avivamiento. Él, yo creo que Él lo daría. Now, tonight, we're at Brother... Outlaw's Church, the Jesus Name Church, over on the other side. Brother Outlaw, I believe, is an apostolic church too. I think he just calls his name the church Jesus Name. I think he's apostolic in belief. And so we're to be there tonight. And now we're not saying to the Spanish church, now come over there, because you stay at your post of duty. Ahora esta noche estaremos en la iglesia del hermano Outlaw, la iglesia del nombre de Jesús, allá al otro lado. Y el hermano Outlaw, creo, también es de la iglesia apostólica. Creo que tan solo le dio el nombre a la iglesia, el nombre de Jesús.
Yo creo que él es apostólico en su creencia. Y así que estaremos allá esta noche. Y ahora no le estamos diciendo a la iglesia hispana, pues vayan allá, porque ustedes deben estar en su puesto del deber. And then there's going to be a great rally of the Christian businessman beginning Thursday after the services are closed in other churches on Thursday. And this convention, they're going to have outstanding speakers. And so Oral Roberts and some Methodist brother just got saved and they claim he's a very forceful speaker. And I'm sure you'll enjoy these conventions. Y luego va a haber una gran reunión de los hombres cristianos de negocio empezando el jueves, después que los servicios concluyan en las otras iglesias, el jueves. Y en esta convención van a tener predicadores sobresalientes, ahora Roberts y algún hermano metodista que acaba de ser salvo. Y ellos dicen que es un orador muy poderoso. Y estoy seguro que ustedes disfrutarán de estas convenciones. The new teenage children. They got a rally there for the teenagers too, his brother. Just announced I'm having my children there so they can get in on this. And so now come over, we'd be glad to have you. The Lord bless you all. Y ustedes, muchachos adolescentes, también tienen una reunión allá para los adolescentes, como el hermano acaba de anunciar. Llevaría a mis hijos allá para que participen de eso. Y entonces vengan. Nos daría gusto tenerlos. El Señor los bendiga a todos. And now I want to turn in the Bible and read some of His blessed Word. And I've chosen this morning, for just a little while, I don't want to hold you too long, but some texts. And one of them is found in 1 Samuel, the other found in Isaiah. And I'd like to read from Isaiah first. Y ahora quiero abrir la Biblia y leer de su bendita palabra. Y he escogido en esta mañana, solo por un rato, no quiero demorarlos demasiado, unos textos. Y uno de ellos se encuentra en Primera de Samuel y el otro se encuentra en Isaías. Y me gustaría leer primero en Isaías. And can you hear all right all around? In between these mics, you seem to be very sensitive to me. I don't know why. You hear all right out there? Raise up your hand. Good, good. Y yo, ¿todos escuchan bien por todas partes? Estos micrófonos de en medio me parece que son muy sensibles. No sé por qué. ¿Oyen bien allá atrás? Levanten la mano. Bien, bien. Now, I'm just a teeny bit hoarse. Of course, that's from speaking much. And since I was here with this Spanish brethren about 16 years ago, I guess, maybe about 16 or 17 years ago, well, I've been preaching ever since. So I was tired then, I said, and I'm still tired, but I'm still going on by the grace of God. Ahora. Estoy un poquito ronco, por supuesto. Es por hablar mucho. Y desde que estuve aquí con estos hermanos hispanos, hace como unos 16 años, creo yo, quizás hace como unos 16 o 17 años, bueno, desde entonces he estado predicando. Y en ese entonces estaba cansado, dije yo, y aún sigo cansado. Pero todavía continúo, por la gracia de Dios. Now, let's turn to Isaiah 40, the 40th chapter of Isaiah, and the first chapter, or the third chapter of 1 Samuel. And while we're holding them places for the reading of the Word, I would like now for us to bow our heads just a moment for prayer. Ahora, abramos en Isaías 40, el capítulo 40 de Isaías. Y el capítulo 1 o el capítulo 3 de Primera de Samuel. Y mientras estamos en esos lugares para la lectura de la palabra, me gustaría ahora que inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary
that's dedicated to God and for His work. And as we know that your servants have stood behind this platform here, a pulpit, many times, and with a dedicated life to your service. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos hoy por este privilegio de estar parados en este hermoso santuario que ha sido dedicado a Dios y para su obra. Y sabemos que tus siervos se han parado aquí detrás de esta plataforma o púlpito muchas veces y con una vida dedicada a tu servicio. And this morning brings back memories of a revival that was just starting with the Holy Spirit that had come down in the form of a big light, like a pillar of fire. And it spoke that the message should sweep the earth. And now today that is history. Y esto en esta mañana trae recuerdos. Recuerdos de un avivamiento que apenas empezaba, con el Espíritu Santo que había descendido en la forma de una gran luz, como una columna de fuego. Y habló que el mensaje recorrería la tierra. Y ahora, hoy, eso es historia. The message has caught fire through great men after seeing it like Oral Robertson, Tommy Osborne, and Tommy Hicks, and many others. And through the efforts that we have put forth together, we see the message has set revival fires in every nation under heaven of the Pentecostal message. To this we give thanks and praise to Thee, Almighty God. El mensaje se ha encendido por medio de grandes hombres, después que lo han visto, como Oral Roberts y Tommy Osborne y Tommy Hicks y muchos otros. Y por los esfuerzos que hemos hecho juntos, vemos que el mensaje ha encendido fogatas de avivamientos en cada nación bajo el cielo del mensaje pentecostal. Por esto te damos gracias. Y te glorificamos, oh Dios Todopoderoso. And now today we pray that you will condition our hearts. Get ready for a great rapture that will take place soon, we believe. And if our hearts are not in condition for that, or for anything else that you have in store for us, we pray you forgive us of our shortcomings. And will speak to us today through thy word. Y ahora, hoy, oramos que tú acondiciones nuestro corazón, que nos prepares para un gran rapto que pronto sucederá. Nosotros creemos. Y si nuestros corazones no están en condición para eso o para cualquier otra cosa que tú nos tengas almacenada, oramos que perdones nuestras faltas y nos hables hoy por medio de tu palabra. Bless the pastor of this church, its deacons, trustees, and all the laity, the members. Bless this little choir. And the pianists, the musicians, all together, bless them who enter the gates of this place. Bendice al pastor de esta iglesia, sus diáconos, síndicos y todo laico, los miembros. Bendice este pequeño coro y a la pianista, a los músicos, a todos. Bendice a aquellos que entren por las puertas de este lugar. May they go out changed each time, a little closer to you than they were when they come in. Grant it, Father. May that be so even this morning, for we ask it in Jesus' name. Amen. Que cada vez que salgan, lo hagan cambiados, un poco más cerca de ti que cuando entraron. Concédelo, Padre, y permite que así sea, aún en esta mañana, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Now turning to the book of Isaiah, the 40th chapter, we read, abriendo ahora en el libro de Isaías, el capítulo 40, leemos: comfort ye, my people, saith God. Speak ye comfortable words unto Jerusalem, and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned. For she has received of the Lord's hand double for her sins. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados.
the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Every valley shall be exalted, and the mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken it. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Now, in the book of Samuel, 1 Samuel, 3rd chapter, I want to read the 1st, 2nd, and 19th verse. Ahora, en el libro de Samuel, Primera de Samuel, el capítulo 3, quiero leer el versículo 1, el 2 y el 19. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Y la palabra de Jehová era preciosa en aquellos días. No había visión con frecuencia. And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see, ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was. And Samuel was laid down to sleep, that the Lord called, and he answered, Here am I. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó, y él respondió, Heme aquí. The 19th verse, and Samuel grew, and the Lord was with him, and he did let none of his words fall to the ground. El versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. And we could draw much context from this glorious text. But this morning, and we just have about 20 minutes to get out in proper time from our, I guess the Sunday school is over, or maybe it follows this, I don't know. But however, I want to use the text of the voice of God in this last days. Oh, eso sería texto suficiente para que pudiéramos hablar aquí por un mes y pudiéramos sacar mucho contexto de este glorioso texto. Pero en esta mañana, y solamente tenemos como 20 minutos para salir a buena hora de nuestra... Me imagino que la escuela dominical ya terminó, o quizás viene después, no sé. Pero con todo, quiero usar como texto la voz de Dios en estos últimos días. The very... outstanding time. We realize that where we're speaking from in the scriptures, that it said there was no open vision in the days of Samuel. Therefore, where there's no vision, the Bible said the people perish. Es un tiempo muy sobresaliente. Nos damos cuenta que estamos hablando de las escrituras, donde dice... No había visión con frecuencia en los días de Samuel. Por tanto, en donde no hay visión, dice la Biblia, el pueblo perece. We must have a vision.
And visions comes to the prophets. And it's the word of the Lord spoken to them. Nosotros debemos tener una visión. Y las visiones vienen a los profetas. Y es la palabra del Señor hablada a ellos. And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest. And he was getting old. And his eyes were going dim, and he could not see to get around. He's a great, heavy man. And he had begun to let the work of the Lord go undone. Y nos damos cuenta que Elí no era un profeta. Elí era un sacerdote, y se estaba envejeciendo, y sus ojos se le estaban oscureciendo, y no podía ver por dónde iba. Era un hombre grande y pesado, y él había empezado a descuidar la obra del Señor. That's something like it is of today. I think the church, the organization and denominations, they've been on the field for a long time and they're beginning getting laxed. And the work of the Lord is being left undone. Y es parecido al día de hoy. Pienso que la iglesia, la organización y las denominaciones han estado en el campo por mucho tiempo y están empezando a relajarse. Y la obra del Señor no se está haciendo. The word of truth, because the church in itself has become dim-sighted. And we need today the voice of God to speak among us. Bring us back. La palabra de verdad, porque a la iglesia en sí se le ha oscurecido la vista, y hoy necesitamos la voz de Dios que hable entre nosotros, que nos traiga de regreso. And see, Eli had laid down, and his eyesight was failing. He was a priest, and they had no open vision from the Lord. And that great need, and God has promised to meet the need of the hour. He always does that. Y vean, Elí se había acostado, y su vista le estaba fallando. Él era un sacerdote, y ellos no tenían visión manifiesta del Señor. Y eso es una gran necesidad. Y Dios ha prometido suplir la necesidad de la hora. Él siempre lo hace. And we need the voice of God today to meet the need of the hour. Amen. Meet the time that we're living in. And after he has promised it, we can rest assured that he will keep his promise. That's the confidence that the believer has in his Maker. That he promised to meet the need. Y hoy, nosotros necesitamos la voz de Dios para suplir la necesidad de la hora, para encarar el tiempo en el que estamos viviendo. Y después que Él lo ha prometido, podemos descansar seguros que Él cumplirá su promesa. Esa es la confianza que el creyente tiene en su Creador, que Él prometió suplir la necesidad. And today, one reason that the church is in the condition that it's in is because there is so many voices. So many other voices to attract the church from the voice of God, till it's very doubtful that many would hear the voice of God, though it spoke right in their midst. Y hoy, una razón por la cual la iglesia está en la condición en la que está es porque hay tantas voces, tantas otras voces que atraen a la iglesia apartándola de la voz de Dios, al grado que es muy dudoso que muchos escucharían la voz de Dios, aunque les hablara ahí mismo en sus medios. They perhaps wouldn't even understand it, because it would be a foreign thing to them. They have got themselves so much centered on the voices of the day. Ellos quizás ni siquiera la entenderían.
porque sería una cosa extraña para ellos. Ellos mismos se han concentrado demasiado en las voces del día. And if we notice in our scripture reading that the voice of God was foreign to them. And it's become that way again today. That the voice of God, there is so many other voices. Y si nos fijamos en la lectura de nuestra escritura, la voz de Dios era extraña para ellos. Y hoy ha llegado a ser así otra vez, que la voz de Dios, hay tantas otras voces. And then if God promised he would give us that, and if other voices are contrary to the voice of God, then it must be the voice of our enemy to confuse us, that we would not understand the voice of God when it spoke. Y entonces, si Dios prometió que Él nos daría eso, y si las otras voces son contrarias a la voz de Dios, entonces debe ser la voz de nuestro enemigo para confundirnos, para que no entendamos la voz de Dios cuando ella hablara. And we noticed it was something similar to that with Eli and with Samuel, but Eli recognized right away that it was God, and it was absolutely a blaspheme on Eli. Y vemos que fue algo así con Elí y con Samuel, pero Elí reconoció de inmediato que era Dios, y fue absolutamente una blasfemia sobre Elí. Because the voice of God speaking to Samuel had told him about Eli's wrongdoings. For he had babied his sons, and they had taken money and the flesh from the offerings that was not right, and they were doing things wrong, contrary to God's word. Pues, la voz de Dios hablando a Samuel le había dicho de las maldades de Elí, pues él había mimado a sus hijos, y ellos estaban tomando el dinero y la carne de las ofrendas. Eso no era correcto, y ellos estaban haciendo cosas erradas, contrarias a la palabra de Dios. And Samuel, the only thing that Samuel could do was speak exactly, and he was a little reluctant to do so, because it was against the very place that he was sent to be raised up in, Eli, and in the temple. But Eli said, speak on. And y Samuel había... Lo único que Samuel podía hacer era decirlo exactamente, y él estaba un poco reacio de hacerlo, porque era ir en contra del mismo lugar al que él había sido enviado para ser criado, Elí y el templo. Pero Elí dijo, habla, ven. And he told him exactly what was going to happen, that Samuel or Eli's day was finished as a priest, because God had spoke, and God was sending his message through Samuel, the prophet. Y él le dijo exactamente lo que iba a suceder, que Samuel, o que el día de Elí había terminado como sacerdote, porque Dios había hablado, y Dios estaba enviando su mensaje por medio de Samuel, el profeta. Very odd birth dedicated to the Lord from a child. God spoke to him as a child and was preparing him for a work that laid ahead. And Eli's time was finishing up. Tuvo un nacimiento muy fuera de lo común. Fue dedicado al Señor desde niño. Dios le habló a él siendo un niño y lo estaba preparando para una obra más adelante. Y el tiempo de Elí se estaba terminando. There is so many voices in the earth today that it is absolutely a hard thing, because it deadens the voice of the supernatural. Hay tantas voces en la tierra hoy que es una cosa absolutamente difícil, porque eso apaga la voz de lo sobrenatural. There is so many intellectual voices, great voices, a mighty man who are intellectual,
that in their intellectual conditions even shake the nations. They're just not overnight people, but they shake nations, bringing great organizations together, great campaigns, largely. Hay tantas voces intelectuales, grandes voces de hombres poderosos que son intelectuales, que en sus condiciones intelectuales aún sacuden las naciones. No son personas que aparecen así de la noche a la mañana, sino que sacuden naciones, reuniendo grandes organizaciones, grandes campañas, ostentosas. And a person would be a bit confused. It's enough to confuse them of how that these things go on and prosper. And there's voices that raise up and do these things, and it causes the voice of God to be placed way back somewhere. The true voice of God. Y una persona quedaría un poco confundida. Es suficiente para confundirlos. ¿Cómo es que estas cosas continúan y prosperan? Y hay voces que se levantan y hacen estas cosas. Y hacen que la voz de Dios quede por allá, muy atrás, la verdadera voz de Dios. And the voice of God, they say, how will we know it's the voice of God? Because for today, then, it was a vindicated prophet. Y la voz de Dios, dicen ellos, ¿cómo sabremos que es la voz de Dios? Porque para hoy, allá fue por un profeta vindicado. Now, today how we know it's the voice of God, because it's the manifestation of the prophet's word. This is God's prophet. And the true voice of God only brings back that real, living, supernatural God with His supernatural word, with the supernatural manifestation of the true word. Then we know that it's the voice of God. Ahora, hoy, la manera de nosotros saber que es la voz de Dios es por la manifestación de la palabra del profeta. Esto aquí es el profeta de Dios. Y una verdadera voz de Dios solo trae de nuevo a ese Dios sobrenatural real, verdadero y viviente, con su palabra sobrenatural, con la manifestación sobrenatural de la palabra verdadera. Entonces, sabemos que es la voz de Dios. Because, and that's super, there's so much other in the other realms that just almost deaden that out. But remember, it will glisten, it'll come forth. It'll do it. Porque esa sobre, hay tanta cosa en las otras esferas que casi apagan aquella. Pero recuerden, ella resplandecerá. Ella vendrá. Lo hará. Now, there is a voice today in the world of politics. That's a great voice. And people, absolutely, in this great day of politics, it's all mixed up in their churches and everything. Ahora, hay una voz en el mundo de la política hoy. Esa es una gran voz, y la gente absolutamente, en este gran día de la política, ella está toda mezclada en sus iglesias y en todo. And many times that we have just seen recently that the voice of politics is actually stronger than the voice of God in the churches. Or the American people would have never did what they just done. They'd have never done it. Y muchas veces, como lo hemos visto recientemente, de hecho, la voz de la política es más fuerte que la voz de Dios en las iglesias. O el pueblo americano no hubiera hecho lo que acaban de hacer. ¿Ven? Ellos nunca lo hubieran hecho.
If the voice of God would have been kept alive in the church, they'd have never made that mistake. But the voice of politics is so much stronger in the earth today than the voice of God until people sold their Christian birthright for a mess of popularity, education, and political power. It's such a shame to see it. Si la voz de Dios hubiera sido mantenida con vida en la iglesia, ellos nunca hubieran cometido esos errores. Pero la voz de la política es mucho más fuerte en la tierra hoy que la voz de Dios, al grado que la gente vendió su primogenitura cristiana por un plato de popularidad, educación y poder político. Es tan vergonzoso ver eso. The very thing that our nation was made what it's made on. The people turned right back around and voted in the thing that we left the other country in the Plymouth Rock and Mayflower and them come over here and establish this great economy that we have. Exactamente lo que fue hecha nuestra nación, sobre lo que está fundada. La gente dio la media vuelta y votó a favor de aquello por lo cual abandonamos el otro país, en Plymouth Rock y el Mayflower y todo eso, llegando aquí y establecieron esta gran economía que tenemos. Is the very thing that we fought so hard to come out of, we put ourselves right back in its clutches. Because that the Bible speaks it would be that way. La mismísima cosa que combatimos tan duro para salir, nosotros mismos nos hemos puesto de nuevo en sus garras. Porque la Biblia habla que sería de esa manera. And the system of Eli, a priest instead of a prophet, the prophet is the word, and the priest was the church. Y el sistema de Elí, un sacerdote en lugar de un profeta, el profeta es la palabra, y el sacerdote era la iglesia. And it's got in such a place till it began to get so loose that the word is foreign to the people. They don't get it. Then you can speak it and they don't understand it because they're not trained to it. Paul said, if the trumpet gives an uncertain sound, who will know to prepare himself for battle? Y ha llegado a tal grado de desenfreno que la palabra es extraña para la gente. Ellos no la captan. Entonces uno puede hablarla y ellos no la entienden porque no están entrenados bajo ella. Pablo dijo, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién sabrá prepararse para la batalla? The people are trained to a church voice, a church trumpet. We've got more in our Sunday school than the rest of them's got. That don't mean a thing. El pueblo está entrenado a la voz de una iglesia, a la trompeta de una iglesia. Nosotros tenemos más en nuestra escuela dominical que los otros. Eso no significa nada. We've got more in our denomination than the rest of them's got. We're the biggest amongst the denominations. See, that's the kind of a voice that the people are trained for. Tenemos más en nuestra denominación que las otras. Somos las más grande entre las denominaciones. ¿Ven? Esa es la clase de voz bajo la cual ha sido entrenada la gente. In the street, they go out to get the people and bring them in. Tens of thousands, times thousands in great campaigns. Bring them in. Salen a la calle a conseguir gente y los traen. Decenas de millares y millares en campañas grandes. Los traen. What are they interested in? We got the biggest church, we got the biggest congregation, we got the highest member Sunday school, we got the mayor of the city come to our church. That might be all good. But if that same church isn't trained to the voice of God,
The gospel trumpet, what good does it do? ¿Cuál es el interés de ellos? Nosotros tenemos la iglesia más grande. Nosotros tenemos la congregación más grande. Nosotros tenemos la escuela dominical con más miembros. Nosotros tenemos al alcalde de la ciudad que asiste a nuestra iglesia. Todo eso pudiera estar bien. Pero si esa misma iglesia no ha sido entrenada a la voz de Dios, la trompeta del Evangelio, ¿de qué beneficia? And when a thing rises just like has rose amongst our government, what's happened? The church didn't know the voice of the trumpet. And they don't know what to do. Y cuando algo se levanta como se ha levantado en nuestro gobierno, ¿qué sucedió? La iglesia no conocía la voz de la trompeta y no supieron qué hacer. The great promise of prosperity, an intellectual giant coming in, and they went right over the very thing that the Bible predicted and brought it in. See? A political voice. La gran promesa de prosperidad, un gigante intelectual entrando. Y ellos pasaron por alto el mismísimo asunto que la Biblia predijo y le dieron entrada. ¿Ven? Una voz política. And it proved that it overrode the religious voice, or they'd never done what they did, the gospel voice. Y probó que pudo más que la voz religiosa, o ellos no hubieran hecho lo que hicieron, o sea, la voz del Evangelio. Because we're promised a lot of stuff. We're promised prosperity, and no doubt but what we'll get it. But still, that doesn't mean anything to a believer. Porque nos han prometido muchas cosas. Nos han prometido prosperidad, y no hay duda que la obtendremos. Pero, con todo, eso no significa nada para un creyente. Turn over in the book of Hebrews at the 11th chapter. Listen to that Saint Paul speak, how they in the days wandered about in sheepskins and goatskins, was destitute. Not a place couldn't enter the city. Abran en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Escuchen a San Pablo hablando, cómo ellos en aquellos días anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, sin un lugar. No podían entrar a la ciudad. I was reading in the Nicaea Council, one of the great issues come up at Nicaea, Rome, 300 years after the death of Christ. And the great Nicaea Council, one of the great church that stood for what was right, they wanted the Bible. And the Roman converts of the first church of Rome had injected dogmas. Yo estaba leyendo del Concilio de Nicea cuando los grandes temas se trataron en Nicea, Roma, 300 años después de la muerte de Cristo, en el Gran Concilio de Nicea, cuando la gran iglesia se paró por lo que era correcto. Ellos querían la Biblia, y los convertidos romanos de la primera iglesia de Roma habían inyectado dogmas. To say, for instance, like we have Christmas. Christmas, Christ is no more born on the 25th day of December than I was. Why, the hills of Judea are snowing, it contrasts all other Bible prophecies. He was born in the spring, like all lambs are born. Por decir, como ejemplo, el que tenemos Navidad. La Navidad, ni Cristo ni yo nacimos el día 25 de diciembre. Pues las colinas de Judea estaban con nieve, y él, eso contradice todas las otras profecías de la Biblia. Él nació en primavera, como nacen todos los corderos. Why was he born in a barn instead of a house? He was a lamb. Why wasn't he not just run up to the altar, to this altar where he was nailed to the cross? He was led to the cross. You lead the sheep to the slaughter. He was a lamb. Then he was born when lambs is born. ¿Por qué nació él en un establo, en lugar de una casa? Él era un cordero. ¿Por qué simplemente no lo corrieron al altar o a su altar al que fue clavado, la cruz? Él fue llevado a la cruz,
Uno lleva a la oveja al matadero. Él era un cordero. Por tanto, él nació cuando nacen los corderos. But you see, to do that, they had the sun god's birthday, which on the solar system, the sun in the 5 days from December the 20th until December the 25th, there's hardly a moving at all of the sun. It varies a little each day, gets longer, longer, longer until it hits its longest day in July. And then in December, its shortest day. Pero vean, para hacer eso, ellos tenían la fecha del nacimiento del dios Sol, lo cual, en el sistema solar, el Sol, en esos 5 días del 20 de diciembre al 25 de diciembre, casi no se mueve el Sol. Varía un poquito cada día. Se hace más largo y más largo y más largo, hasta que llega el día más largo, que es en julio. Y luego, en diciembre, es el día más corto. And then that little time of the 25th, from the 20th to the 25th, they had the Roman circus and the celebration of the sun god's birthday. Y entonces, en ese tiempo corto del 25, del 20 al 25, ellos tenían el circo romano y la celebración del nacimiento del dios Sol. So then Jupiter, which is a Roman god, and then they injected it, and saying then, we will take the son of God and the sun god's birthday, put that together to be one great celebration. That's contrary. And all the many injections that they placed in there. Y entonces Júpiter, quien era un dios romano, luego lo inyectaron allí, diciendo entonces, tomaremos la fecha del nacimiento del Hijo de Dios y la del dios Sol, las juntaremos y será una gran celebración. Eso es contradictorio. Y oh, tanto que ellos han inyectado allí. And then when them true men of God who wanted to stay with the Word, like Polycarp, Irenaeus, Martin, those great early sainted men who wanted to stay with the truth. And when they brought through the Nicaea Council, some of those people had been so rejected until prophets came in out of the wilderness with nothing around them but a piece of sheepskin to set in that council. But they know the word of the Lord. Y entonces, cuando esos genuinos hombres de Dios que querían quedarse con la palabra, como Policarpo, Irineo, Martín, esos grandes hombres santos del principio que querían quedarse con la verdad, y cuando ellos convocaron el concilio de Nicea, algunas de esas personas habían sido tan rechazadas al grado que vinieron profetas del desierto, envueltos nada más que en un pedazo de piel de oveja, para sentarse en ese concilio. Pero ellos conocían la palabra del Señor. But popularity, them 15 days of bloody politics, and overrode it. Then we had 1,000 years of dark age. But God promised that that trumpet would sound again. Always the people listens to the true voice of the Word. Always examine what you do by the Word. Pero la popularidad de esos 15 días de política sangrienta la sobrepujó. Luego tuvimos 1,000 años de edad oscura, ¿ven? Pero Dios prometió que esa trompeta sonaría otra vez. La gente siempre escucha la voz verdadera de la palabra. Siempre examine lo que usted hace por medio de la palabra. The voice of politics. And we in America and the rest of the world have a loud speaking voice today, and that's the voice of Hollywood. It's captured the world. La voz de la política. Y nosotros en América y el resto del mundo tenemos una voz fuerte hablando hoy. Y esa es la voz de Hollywood. Ha cautivado al mundo. Let somebody come out in Hollywood with something, you find it all over the country. Now, we notice that they have set a pattern for our women on their dress, their hairstyles. They set
that dress. Deje que alguien salga con algo en Hollywood. Uno lo encuentra por todo el país. Ahora, nos damos cuenta que ellos han establecido un patrón para nuestras mujeres en su vestimenta, sus peinados. Ellos imponen esa vestimenta. The church ought to know the voice of the trumpet of God on that. But there's so much confusion because, you see, others do so. Examples. Don't ever pattern yourself after that kind of example because it's perishable. Always hear the voice of God, what He says about it. La iglesia debería conocer la voz de la trompeta de Dios en cuanto a eso. Pero hay tanta confusión porque ustedes ven a otros que lo hacen. Ejemplos. No sigan ustedes esa clase de ejemplo, porque es perecedero. Siempre oigan la voz de Dios, lo que Él dice al respecto. And then we notice in Hollywood they raise up things, and just let me speak just a moment on this before we go further. Y luego nos damos cuenta que en Hollywood ellos levantan cosas, y permítanme hablar por un momento sobre esto, antes de que sigamos. There was a thing come out not long ago that a man in Hollywood, nothing against the man, he's a mortal that Christ died for, but just to show you. Hubo una cosa que salió no hace mucho, que un hombre en Hollywood, ahora nada en contra del hombre, es un mortal por el cual Cristo murió, pero solo para mostrarles a ustedes. They invented a little thing called, the kids use called a hula hoop or something. And if you ever noticed the vulgarity and things that fall out, what? In the little children. That's not right. Ellos inventaron una cosita llamada, que los niños usan, llamada el hula hoop. Hula hoop o algo. ¿Y se han fijado ustedes en la vulgaridad y cosas que empiezan con eso? En los niños. Eso no es correcto. Now, Hollywood is full of the gunfighters. Now, anyone that knows history knows that them people back there in them days that was gunfighters like the different fellows, they wasn't decent citizens. They were renegades. They were like Al Capone and Dillinger. Ahora, Hollywood está lleno de los pistoleros. Ahora, cualquiera que conoce historia sabe que esa gente de aquellos días, que eran pistoleros como los diferentes hombres, que ellos no eran ciudadanos decentes. Ellos eran renegados. Eran como Al Capone y Dillinger. They got a Hollywood play they called on the television, they called Gunsmoke. I heard on the monitor the other day that the fellow that plays it, Arnaz or something, or Arnaz, or I forget what his name is, and he's supposed to take, he represents Matt Dillon, who was a sheriff in Kansas. Tienen una película en Hollywood que llaman, por la televisión, a la que llaman Gunsmoke. Y escuché en el monitor el otro día que el hombre que caracteriza el papel, Arnaz o algo así, o Arnaz, se me olvida su nombre, pues se supone que él representa a Matt Dillon, quien era un sheriff en Kansas. And Matt Dillon was as yellow as a rabbit. He shot 28 men in the back. Innocent people going outside of Dodge City and waiting in a bush. And when a man come along, did somebody call him and tell him that there was a certain villain coming through? And he stay out there, and when the man come in, and shoot him through the back. Y Matt Dillon era más cobarde que un conejo. Él les disparó a 28 hombres por la espalda, personas inocentes que salían de Dodge City y los esperaba en un arbusto. Y cuando un hombre venía de camino, pues alguien le había llamado avisando que había un cierto villano que venía, entonces se escondía allí. Y cuando el hombre entraba, él le disparaba por la espalda. Now we find this big guy that comes down. Why, it's absolutely glorifying sin.
little children of our country can tell you more about Matt Dillon than they can tell you about Jesus Christ. Ahora nos encontramos con que él es el gran héroe que aparece. Pues eso es absolutamente glorificar el pecado. Pero los niños de nuestro país pueden decirle a uno más de Matt Dillon de lo que pueden hablarle de Jesucristo. The stores, the 10-cent stores, and the clothing department is hanging full of little toy guns with little hats that you could buy anywhere. It's all right to wear that, but I'm just telling you, you see. Then the commercial world picks that thing up and makes millions of dollars off of it. Las tiendas de baratillo y los departamentos de ropa están llenos de pequeñas pistolas de juguete colgadas con sombreritos que ustedes pudieran comprar donde quiera. No hay problema en que se pongan eso, pero yo se los estoy diciendo. ¿Ven ustedes? Entonces ellos, el mundo comercial toma eso y le gana millones de dólares. We have what we call St. Patrick's Day. We have what we call these religious holidays. And the commercial world has picked it up. And they make millions of dollars. Tenemos lo que llamamos el Día de San Patricio. Tenemos esto que llamamos días festivos religiosos. Y el mundo comercial los ha usado y ganan millones de dólares. Mother's Day. Bunches of flowers. Whatever day should be an honorable day to mother. She's off somewhere old. Go see her. That'll be worth more than all the flour you could send her or anything else. El Día de las Madres. Cantidades de flores. Bueno, cada día debería ser un día honorable para la madre. Si ella está lejos en algún lugar, anciana, vaya a verla. Eso significará más que todas las flores que se le puedan enviar o cualquier otra cosa. See, but they pick it up. It's a voice, and we blend right in with it. It's really not right. But what are you going to do? See, I'm trying to get to a point here to tell you something. What I believe, the voice is rare. The voice of God. Ven, pero ellos se aprovechan de eso. Es una voz y nosotros armonizamos con eso. Realmente no es correcto, pero uno qué hará, ¿ven? Solo estamos... Quiero llegar aquí a un punto para decirles algo que yo creo. La voz es escasa, la voz de Dios. Now we find out if they set the pace. And did you ever notice our young boys has become Ricky and Elvis? You got a child named that, change it right quick. Call him number one or two or something. Ahora, nos damos cuenta que ellos imponen la moda. ¿Y se han fijado que nuestros jóvenes han llegado a ser Ricky y Elvis? Si ustedes tienen un hijo llamado así, cámbienselo rápidamente. Llámenlo número uno o dos o algo. Don't, that's a horrible... You say, what difference does the name mean? Well, sure it means something. Your name characterizes your life. Now, Brother Branham... You're on numerology. No, I'm not. I'm on Thus Saith the Lord. No lo haga usted. Eso es horrible. Ustedes dicen, ¿qué importancia tiene el significado del nombre? Bueno, seguro, significa algo. Su nombre caracteriza su vida. Ahora, hermano Branham, usted está en eso de la numerología. No, no lo estoy. Estoy en Así Dice el Señor. Why was it when Jacob... He lived to his name as deceiver, supplanter, Jacob. And when God changed him, he changed his name. ¿Por qué con Jacob? Él vivió según su nombre, como engañador, suplantador, Jacob. Y cuando Dios lo cambió, él cambió su nombre. God changed Saul to Paul, Simon to Peter. Certainly it has something.
and Ricky and Elvis and such names as that is the modern American name which throws a child automatically right into that. Dios cambió el de Saulo a Pablo, Simón a Pedro. Seguro que sí, tiene algo. Y Ricky y Elvis y tales nombres como esos son el nombre americano moderno que arroja al niño automáticamente a eso. See what I mean? I hope I don't, I better back up and don't get too far on a limb here. See what I mean? She wouldn't understand. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora espero no estar... Será mejor que retroceda y que no me salga demasiado en una rama. ¿Ven lo que quiero decir? A donde no me entiendan. But all these things is not even understood by the common person. They don't catch it. Because they got one trend. That's all they listen to. Those voices. Pero la persona común ni siquiera entiende todas estas cosas. Ellos no lo captan porque tienen una moda. Eso es todo lo que ellos escuchan, esas voces. There's a voice of philosophers. Communism. Promising something that they cannot stay by. And yet, a great percent of the American people are wrapped up in communism. Hay una voz de filósofos, comunismo, prometiendo algo que ellos no pueden cumplir. Y, sin embargo, un gran porcentaje del pueblo americano está involucrado en el comunismo. Now I've been in communism, communism zones rather, in Germany, on the east side of Berlin. Ahora, yo he estado en el comunismo, o mejor dicho, en zonas comunistas, en Alemania, en el lado este de Berlín. They had great big houses to show the outside. You ought to walk on the inside and they're not even finished. It's a false economy. They're trying to push over something. Ellos tenían casas grandes para mostrar el exterior. Ustedes deberían entrar en ellas. Ni siquiera están terminadas. Es una economía falsa. Ellos quieren convencer de algo. And in Russia, the birthplace of communism, which many years ago when I was just a boy preacher, I'd say 33 years ago, when Nazism, fascism, and communism was rising, I said, I speak in the name of the Lord. They'll all wind up in communism. Y en Rusia, la cuna del comunismo, que hace muchos años, cuando yo tan solo era un muchacho predicador, diría que hace 33 años, cuando el nazismo, el fascismo y el comunismo se estaban levantando, dije, yo hablo en el nombre del Señor. Todos terminarán en comunismo. But did you ever think God has left us an avenue out if we just take it? There's only 1% of Russia that's communism. 1%. But they're the controlling percent. ¿Pero lo han pensado ustedes? Dios nos ha dejado una vía de escape. Si tan solo la tomamos, solamente el 1% de Rusia es comunista. El 1%. Pero ellos son el porciento que controla. 1% of communism. 1% of Russia is communism, rather. But they control. And the same thing. Hollywood's one place. But they're in control. El 1% de comunismo. El 1% de Rusia es comunista, mejor dicho. Pero ellos controlan. Y es lo mismo con Hollywood. Es un lugar. Pero ellos tienen el control. About one third or two thirds of the population of the United States goes to church and its church members, but they control in those denominations. Como una tercera o dos terceras partes de la población de los Estados Unidos van a la iglesia y son miembros de iglesia, pero ellos controlan en esas denominaciones. What communism needs over there is the voice of God. Amen. Rise up among them. Amen. And it'll put it to a shame. Lo que el comunismo necesita allá
es que la voz de Dios se levante entre ellos, y eso lo avergonzaría. In Finland, when that little boy was raised to the dead that day, and they were bringing me three squares away, where this little fellow was raised up the dead, communists, soldiers, Russians, standing there with the Russian salute and the tears running down their cheeks, they said, "We will receive a God that can raise the dead." En Finlandia, cuando ese niño fue levantado de los muertos ese día, y venía con ellos como a tres cuadras de donde este muchachito fue levantado de los muertos, soldados comunistas rusos estaban parados allí con el saludo ruso y las lágrimas corriéndoles por las mejillas. Ellos dijeron, "Nosotros recibiremos a un Dios que puede levantar a los muertos." It's the negligence of the Catholic Church and the Lutheran Church and all those denominations, and they're taking all the money and building organizations and giving the people nothing. They live like the rest of the people. Es por la negligencia de la Iglesia Católica y de la Iglesia Luterana y la de todas esas denominaciones allí que han tomado todo el dinero y edifican organizaciones y no le dan nada al pueblo. Ellos viven como los demás. They've got what Russia needs is a prophet to rise on the scene with the word of the Lord that can shut them out. Then that 90% will take over. Tiene que. Lo que Rusia necesita es un profeta que se levante en la escena con la palabra del Señor, que pueda cerrarles la boca. Entonces ese 90% tomaría el mando. What America needs is a voice of the prophet of God who could stand up and condemn Hollywood and condemn these things in the name of Jesus Christ, and the Holy Ghost Church will take over. Too much confusion. See, too many voices of contrast against it. Lo que América necesita es una voz del profeta de Dios que pueda pararse y condenar a Hollywood, y condenar estas cosas en el nombre de Jesucristo. Y la Iglesia del Espíritu Santo tomará el mando. Hay demasiada confusión, ¿ven? Demasiadas voces de oposición contra ella. The church, its voice. Each one wants more members. The Baptist wants it all. Methodist wants it all. Presbyterian. We all have these, and Catholics look like it's going to take it all. And they will. That's exactly the voice of God out of this Bible. They will rule. But the Most High God shall finally rule. The saint shall take over one day. The Bible said so. They will take over. La iglesia, su voz. Cada una quiere más miembros. Los bautistas los quieren a todos. Los metodistas los quieren a todos. Los presbiterianos. Tenemos todos estos, y los católicos parece que lo van a tomar todo, y lo harán. Esa exactamente es la voz de Dios de esta Biblia. Ellos gobernarán, pero el Dios Altísimo finalmente gobernará. Un día los santos controlarán. La Biblia lo dice. Ellos controlarán. Such an awful lot of voices. Then there's the voice of the false prophet. That's a terrible voice. Man who calls himself a prophet. A prophet, of course, is a preacher. The modern word prophet absolutely means a man that preaches under inspiration. Es terrible la cantidad de voces. También está la voz del falso profeta. Esa es una voz terrible. Un hombre que dice que él es profeta. Un profeta, por supuesto, es un predicador. La palabra moderna profeta absolutamente significa un hombre que predica bajo inspiración. There is a man who stands and calls himself a prophet and denies the word of God. Denies the truth of God. There's so many voices. Hay un hombre que se para y dice ser profeta y niega la palabra de Dios. Niega la verdad de Dios. Hay tantas voces. Just a few moments ago, there was a brother out there directing me where to come in up here.
But I guess he wondered why I went on up the street and turned around and come back. If you're here, brother, I was listening to something. It was our colored friends, the Negro. Hace unos momentos había un hermano allí dirigiéndome por dónde entrar aquí. Pero yo me supongo que él se preguntó por qué seguí por la calle y regresé. Si usted está aquí, hermano, yo estaba escuchando algo. Eran nuestros amigos de color, los negros. They got a temple here, and they call it the Elijah Muhammad or something. Young Elijah Muhammad, raising up with a voice and saying that they are the voice that's going to bring the colored race out of this chaos. Ellos tienen un templo aquí y lo llaman el Elías Mahoma o algo así, el joven Elías Mahoma, levantándose con una voz y diciendo que ellos son la voz que va a sacar a la raza de color de este caos. That, you see, the very thing, they're Muslim this year, they're mosque. Well, don't you see? That the very background of it, it's wrong. Eso, ¿ven ustedes? La mismísima cosa. Su islamita, su mezquita está aquí. Pues, ¿no ven ustedes que el mismísimo fundamento de eso está errado? The colored people, just like the white people, brown people, and yellow people. Not back to Mohammedism, but come back to Christ. The very principles that the Bible teaches. Mohammedanism is against the word. Para la gente de color, igual que la gente blanca, la café y la amarilla, no es regresar al mahometismo, sino regresar a Cristo, a los propios principios que enseña la Biblia. El mahometismo es contrario a la palabra. Had the privilege of leading 10,000 Mohammedans to Christ one time at Durban, South Africa. Ahora, yo tuve el privilegio de guiar a 10,000 mahometanos a Cristo en una sola ocasión en Durban, Sudáfrica. It produces nothing but psychology. And psychology is all right as long as psychology don't deny the word. But when psychology denies the word, then psychology is wrong. It gives an uncertain sound. Eso produce nada más que psicología. Y la psicología está bien siempre y cuando la psicología no niegue la palabra. Pero cuando la psicología niega la palabra, entonces la psicología está errada. Ella da un sonido incierto. There's everything else will pass but God's word. Jesus said so. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. So you see, we must stay with the word. The voice. Todo lo demás pasará, excepto la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Por lo tanto, ustedes ven que debemos quedarnos con la palabra, la voz. So many confused things. The people get up, they don't know the word, and they say things. And maybe it sounds very reasonable. Communism is a very reasonable thing. Everybody the same. There's no more capitalists, they're all communists. Tantos confunden las cosas. Las personas se levantan sin conocer la palabra y dicen cosas. Y eso puede ser que suene muy razonable. El comunismo es una cosa muy razonable. Todos por igual. No más capitalistas. Todos son comunistas. Did you ever stop to think that that's a false revival communism is? And where did he pattern it after? Jesus said the two spirits would be so close it would deceive the elected if possible. ¿Se han detenido ustedes a pensar que eso es un avivamiento falso, el comunismo? ¿Y de dónde tomó el patrón de todo eso? El,
Jesús dijo, los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuere posible. And everything the devil's got, it's a perversion of what God created. Sin is righteousness perverted. A lie is the truth misrepresented. Adultery is an act that God ordained is too perverted. Y todo lo que tiene el diablo es una perversión de lo que Dios creó. El pecado es la justicia pervertida. Una mentira es la verdad mal representada. El adulterio es la perversión de un acto que Dios ordenó para nosotros. All unbelief is the perversion of belief. You have to deny the truth in order to take the perversion. See, straighten out these voices. Test them by the word and see if it's truth. Toda incredulidad es la perversión de creer. Usted tiene que negar la verdad para aceptar la perversión. ¿Ven? Rectifiquen estas voces. Pruébenlas por la palabra y vean si eso es la verdad. Oh, how we could go on and on these voices of the day, but our time's past. But so many voices that people don't know what to do. Oh, cómo pudiéramos seguir y seguir con estas voces de hoy. Pero se nos pasó el tiempo. Pero hay tantas voces que la gente no sabe qué hacer. The Methodists will finally hear a Baptist preacher. They'll go over there. They'll stay there while then they go to Luther. El metodista finalmente oirá a un predicador bautista. Se irán allá, se quedarán allá por un tiempo y luego se van a la luterana. And in the Pentecostals, they have different groups. One will run to one and one to the other. Then back and forth. It shows you're not stable. Y los pentecostales, ellos tienen grupos diferentes. Uno se irá al otro y el otro al otro. Luego de acá para allá, eso muestra que ustedes no son estables. Hear his voice. Amen. Here it is, wrote on paper. The voice will be confirmed if it is the truth. Escuchen su voz. Aquí está escrita en papel. La voz será confirmada si ella es la verdad. The church world don't know what to do. The political world is in chaos. Everything seems to be in chaos. Fellows run from here. Something else rises up. Some jacket, some coat. El mundo eclesiástico no sabe qué hacer. El mundo político está en caos. Todo parece estar en caos. Gente se va de aquí porque alguna otra cosa se levanta. Alguna chaqueta, algún manto. When I was in Rome, they got 19 different vindicated nails that was drove in Jesus' hand. And there's only three. But yet they've got the record at 19 different nails. Cuando estuve en Roma, ellos tienen 19 clavos vindicados que traspasaron las manos de Jesús. Y solamente hay tres. Sin embargo, ellos tienen el registro de 19 clavos. Now, what difference does it make? Who has a nail? Christ never left us nails to worship. He left us the Holy Spirit. Amen. By His Word. Ahora, ¿qué importa quién tenga el clavo? Cristo no nos dejó clavos para adorar. Él nos dejó el Espíritu Santo a través de su palabra. These signs shall follow them if they'll have the original nail. These signs shall follow them if believe. They'll belong to the denomination I started. He started none. See how the voice is contrary? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Tendrán el clavo original? Ellos tendrán. Estas señales seguirán a los que creen. Pertenecerán a la denominación que yo empecé. Él no empezó ninguna. ¿Ven cómo la voz es contraria? But these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. There's the word. They shall speak with new tongues. Take up serpents that would not harm them. If they drink deadly things that would not bother them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. And you watch these things.
plus all the rest of the scripture put together. Pero estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está la palabra. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Si ellos ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Y observen ustedes estas cosas, más todo el resto de la Escritura junto. Now that alone will not confirm it. Not at all. Therefore, we Pentecostals get on the wrong road. Ahora, eso por sí solo no lo confirma, en lo absoluto. Allí es en donde nosotros los pentecostales tomamos el camino equivocado. Did not Jesus say many will come to me in that day and say, Lord, have not I done mighty things in your name? Have not I prophesied in your name? Have not I done all this in your name? And Jesus said, depart from me, you that work iniquity. I never knew you. No, dijo Jesús, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, ¿no he hecho cosas poderosas en tu nombre? ¿No he profetizado en tu nombre? ¿No he hecho yo todo esto en tu nombre? Y Jesús dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. Do you see, my sisters and my brothers, why I'm so condemning and indicting this generation? ¿Ven ustedes, hermanas mías y hermanos míos, por qué condeno y acuso a esta generación? You might speak with tongue like men and angels. You might dance in the spirit all around the church. That has nothing to do with it. I've seen Mohammedans dance around like that. Puede ser que ustedes hablen en lenguas humanas y angélicas, que dancen en el espíritu por toda la iglesia. Eso no tiene nada que ver con eso. Yo he visto a mahometanos danzar de esa manera. I've heard in the witch doctor's camp, seen the witches stand up and speak in tongues and interpret it and tell exactly what was going to happen, and it happened that way. He oído en el curandero, en el campamento del curandero brujo, he visto a los brujos pararse y hablar en lenguas e interpretarlas y decir exactamente lo que iba a suceder, y sucedió de esa manera. I've seen even a pencil raise up and write in unknown tongues. The only one there could read it. It was of the devil. Right. Incluso he visto un lápiz levantarse y escribir en lenguas desconocidas, y solamente uno allí podía leerlo, y era del diablo. You can't base your eternal destination up on some sensation. Satan can impersonate any of those sensations. Ustedes no pueden basar su destino eterno en alguna sensación. Satanás puede personificar cualquiera de esas sensaciones. Not, it's to know Christ. Something changes in your life. Watch your life and pattern it with the Word and see where you're at. Taking inventory. Certainly. No. Es conocer a Cristo. Algo cambia en su vida. Observe su vida y que el patrón que usted siga sea la palabra. Y vea usted en dónde se encuentra, tomando inventario, seguro. In spite of all this impersonations, false voices, false prophets, all these other things that's rising up, Jesus still said, in spite of all of this, if any man will hear my voice and follow after me, he is the word. A pesar de todas estas personificaciones, voces falsas, profetas falsos, todas estas otras cosas que están levantándose, Jesús dijo, a pesar de todo esto, si alguno oye mi voz y me sigue, él es la palabra. Listen to his commission to us today and all these voices, which I said it would take hours to bring out all these voices. And it's confusing to the people. It's a pathetic thing. Escuchen su comisión para nosotros hoy. En medio de todas estas voces, de las cuales dije que tomaría horas para presentar todas estas voces, y es de confusión para la gente, es una cosa patética.
And after all, you don't get the second chance. You got to take it now. You might not get a chance tonight. You might not get a chance tomorrow. It's now. When you hear my voice, harden not your heart, as in the days of provocation. Y después de todo, a usted no se le brinda una segunda oportunidad. Tiene que tomarla ahora mismo. Usted tal vez no tenga otra oportunidad esta noche. Tal vez no tenga otra oportunidad mañana. Es ahora. Cuando oyeres mi voz, no endurezcáis tu corazón, como en los días de la provocación. Now is the time. This is acceptable time. That if any man will hear my voice, that goes to show that his voice would still be there in the midst of all the chaos. He's still got a voice. Hoy es el tiempo. Este es el tiempo aceptable. Si alguno oye mi voz, eso muestra que su voz aún estaría allí, en medio de todo el caos. Él todavía tiene una voz. Why? His voice will ever remain. Here it is. Heavens and earth will pass away, but my voice shall not pass away. His word. ¿Por qué? Su voz permanecerá para siempre. Aquí está. Cielos y tierra pasarán, pero mi voz nunca pasará. Su palabra. Let's just take, say, another 5 minutes, quickly. Will you stay that long, or a few minutes? I'll hurry. Let's just take some who heard this voice and obeyed it. How it made them act. What it made them to do. Vamos a tomar, digamos, solo otros 5 minutos, rápidamente. ¿Podrían? ¿Se quedarían por unos minutos? Ahora me daré prisa. Tomemos algunos que oyeron esta voz y la obedecieron. ¿Cómo los hizo actuar? ¿Lo que les hizo hacer? I'm going to bypass a lot of scripture here, just in order to get the right straight to you. How it changed their lives and all them that was about them. How they become the oddball. We call an oddball. Ahora voy a omitir muchas de las escrituras aquí, solo para llevarlos directamente a cómo ella cambió sus vidas y las de todos quienes los rodeaban, cómo llegaron a ser raros, lo que nosotros llamamos un raro. Every man that ever did believe God was considered an oddball. Because if you're in the trend of the world, there's something wrong with you. Cada hombre que le creyó a Dios fue considerado un raro. Pues, si usted está siguiendo la tendencia del mundo, algo anda mal en usted. To be a Christian, you have to be an oddball. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions of the world. He was in the world was made by him, and the world knew him not. Quickly now, listen close as we close. Para ser un cristiano, usted tiene que ser un raro, porque todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución del mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, rápidamente, escuchen con atención mientras terminamos. Adam heard his voice in the cool of the evening, and had fellowship with him. There was no condemnation to Adam. He heard the voice of God and said, Father, now I lay me down to sleep. Adán oía su voz en la frescura de la tarde y tenía compañerismo con él. No había condenación para Adán. Él oía la voz de Dios y decía, Padre, ahora me voy a acostar a dormir. And he laid down and Eve on his arm. The lion, the tiger, and the wild beast laid right around him. There's no harm. No way of getting sick. No way of wondering if they wake up in the morning. They're going to wake up. Adam heard his voice in the way that he ought to have heard it. Y él se acostaba a dormir y Eva en su brazo. El león, el tigre y las fieras echadas alrededor de él,
No había peligro. No había manera de enfermarse. No había manera de dudar si él despertaría en la mañana. Ellos iban a despertar. Adán oía su voz de la manera como debía oírla. But one day he heard his wife's voice. I better leave that alone for a while. But he listened to the wrong voice. Yet it was his wife. The closest tie had on earth. Pero un día, él escuchó la voz de su esposa. Más vale que deje eso ahí quieto por un rato. Pero él escuchó la voz errada, a pesar de que era su esposa, el vínculo más allegado que él tenía en la tierra. Why didn't he like Job, thou speakest like a foolish woman? If it would, the whole human race would be living instead of dying. It changed the course of human beings and time. ¿Por qué no hizo como Job, como una mujer fatua has hablado? Y si lo hubiera hecho, toda la raza humana estuviera viviendo y no muriendo. Eso cambió el curso de los seres humanos y del tiempo. But he heard a voice of God. He had fellowship with it. But when he turned, how did he know that his wife was wrong? Remember, it was pleasant. Pero él oía la voz de Dios. Él tenía compañerismo con ella. Pero cuando él cambió, ¿cómo sabía él que su esposa estaba errada? Recuerden. Era agradable. We think today that our organization church, we think that our prosperity today is God smiling upon us. It looks good. Hoy, nosotros pensamos que nuestra organización, la iglesia, pensamos que nuestra prosperidad hoy es Dios sonriéndonos. Parece bien. It looked good when Micah stood there before the 400 prophets and the whole land belonged to him and the Philistines was on it. The Syrians. It looked good. Parecía bien cuando Micaías se paró allí delante de los 400 profetas, y toda la tierra les pertenecía a ellos, y los filisteos estaban en ella, o los sirios. Parecía muy bien. These prophets are telling, go out there, that belongs to us, take it. But it wasn't the voice of God. Micah turned around and cursed the voice. Esos profetas decían, ve allá, eso nos pertenece. Tómala. Pero esa no era la voz de Dios. Y Micaías se volvió y maldijo la voz. And how did he know to do that? Because his vision was exactly with the Word. That's the only way to trust it and see it today. It's got to be on the Word. ¿Y cómo supo hacer eso? Porque su visión estaba exactamente con la palabra. Esa es la única manera de confiar en ella y de verla hoy. Tiene que estar en la palabra. Then, did you notice, after Adam listened to another voice besides God's voice, his own wife, and the church is listening to the voice of her organization, injecting into them creeds instead of the Word, letting them live any way they want to, as long as they go to church and a member of a certain church. That's all matters. Entonces, ¿se fijaron ustedes que fue después que Adán escuchó a otra voz en lugar de la voz de Dios? La de su propia esposa. Y la iglesia está escuchando la voz de su organización, inyectándoles credos en lugar de la palabra, permitiéndoles vivir como ellos quieran, siempre y cuando ellos vayan a la iglesia y sean miembros de una cierta iglesia. Eso es todo lo que importa. La closest connection that the believer has on earth to them is the church. But the believer, the real believer, the closest connection is the Holy Spirit and God's Word. La conexión más cercana que el creyente tiene en la tierra a ellos es la iglesia. Pero el creyente, el verdadero creyente, la conexión más cercana es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. So you find out that Adam realized his condition. And he heard the voice of God calling again. And he was in fig leaves then. But it was a voice of condemnation. Why have you done this? Entonces, uno ve que Adán se dio cuenta de su condición.
Y nuevamente oyó la voz de Dios llamando. Y en ese momento, él tenía puestas hojas de higuera. Pero era una voz de condenación. ¿Por qué has hecho esto? I wonder if America today, or the world in its religious uproar as it is, in America swallowed and being swallowed up, it'll be a national religion pretty soon. Y me pregunto hoy si América o el mundo en su alboroto religioso como está, y América absorbiendo, siendo absorbida, no llegará a una religión nacional muy pronto. Who's sitting before me? I know it's tapes, and it'll go all over the world. We have tape programs that every message takes the whole world in. All other countries. ¿Quién está delante de mí? Yo sé que está en las cintas e irá por todo el mundo. Tenemos programas de cintas en las que cada mensaje es llevado a todo el mundo, a todos los otros países. But if you look and see, they're standing in fig leaves. When the true voice of God comes out, they don't know what to do about it. It's confusing. They don't know what to do. Bueno, pues si ustedes se fijan y miran, ustedes simplemente están parados con hojas de higuera. Cuando la verdadera voz de Dios sale, ellos no saben qué hacer al respecto. Causa confusión. Ellos no saben qué hacer. Quickly, Noah heard the voice of God. He was preparing to save his life. And he followed the instructions, and he stood. Rápidamente. Noé escuchó la voz de Dios. Fue en preparación para salvar su vida. Y él siguió las instrucciones y permaneció. If a man hears the voice, now listen. Gets this real good. Don't fail. If a man hears the voice of something, and if it's proven to be the voice of God, and on time, and then that proceeds forth from the man, heavens and earth will pass away, but that word can't pass away. Si un hombre escucha la voz, ahora escuchen, capten esto muy bien, no fallen. Si un hombre escucha la voz de algo, y se ha probado que esa es la voz de Dios en su tiempo, y luego eso procede de ese hombre, cielos y tierra pasarán, pero esa palabra no puede pasar. Noah heard the voice and condemned the world. And they laughed in his face because his message didn't cope with their scientific achievements. But it rained and destroyed the whole world. His voice that went forth, the seed was laying there. Every age it's been the same way. Noé escuchó la voz y condenó al mundo. Y ellos se rieron en su cara porque su mensaje no cuadraba con sus logros científicos. No obstante, llovió y destruyó todo el mundo. ¿Ven? Su voz fue hablada. La simiente había sido puesta allí. En cada edad ha sido de la misma manera. Samuel, alarmed when he heard the voice of God, that he was go ahead to condemn Eli, the man that had nurtured him, the man that had been a daddy to him, and had raised him up and fed him. Samuel se alarmó cuando oyó la voz de Dios, porque él tenía que condenar a Eli. El hombre que lo había alimentado, el hombre que había sido un padre para él y lo había criado y alimentado. Minister brothers, shall I? Ministers many times upon their denominational grounds and creeds, their credentials in their pocket are the very pappy, the very organization that's nurtured them and fed them and brought them up in position. They put them in church and put them in a congregation. You have to knock down to what they teach. Hermanos ministros, ¿me permiten? Los ministros,
muchas veces por sus fundamentos y credos denominacionales, con sus credenciales en el bolsillo del mismísimo Taita, la mismísima organización que los ha criado y alimentado, y los ha levantado y los ha posicionado en una iglesia, y los ha puesto en una congregación. Ustedes tienen que doblegarse a lo que ellos enseñan. ¿Ven? What a horrible thing it would be for a true servant of God to hear the voice of God and have to come back to that same mother organization. Say, you're condemned because you don't receive this word. ¡Qué cosa tan horrible sería para un verdadero siervo de Dios oír la voz de Dios y tener que regresar a esa misma organización madre y decirle, estás condenada porque no recibes esta palabra! What a thing. It was hard for Samuel. But he was a prophet. He had to do it. Regardless of whether heard or not, he had to do it anyhow. ¡Qué cosa! Fue difícil para Samuel, pero él era un profeta. Tenía que hacerlo, sin importar si lastimaba o no. Él tenía que hacerlo de todas maneras. Moses heard the voice of God. He was full of theology. He knew all the ins and outs, but it failed. He heard the voice of God. Moses was never the same. And no man is never the same. Moisés escuchó la voz de Dios. Él estaba lleno de teología. Él sabía cada detalle, pero eso falló. Él escuchó la voz de Dios. Moisés nunca fue el mismo, y ningún hombre sigue siendo el mismo. You might hear in your ears the voice speaking, but when you hear in your heart, that's it, the voice speaking, then you're hearing. Ustedes pudieran oír la voz hablando en sus oídos, pero cuando ustedes escuchan la voz hablando en su corazón, ¿ven? Entonces ustedes están escuchando. You do not see with your eye. You look with your eye. You see with your heart. You see something, say, I just don't see it. You mean you don't understand it. Ustedes no ven con sus ojos. Ustedes miran con sus ojos. Ven con su corazón. Ustedes ven algo. Dicen, simplemente no lo veo. Quieren decir que no lo entienden. You do not hear with your ears. You hear with your heart. Many times your ears hears the true voice of God and it falls off you like water off of a duck's back. But when you really hear, you hear with your heart. Ustedes no oyen con sus oídos. Ustedes oyen con su corazón. Muchas veces sus orejas oyen la verdadera voz de Dios y resbala de ustedes como el agua del lomo del pato. Pero cuando ustedes verdaderamente escuchan, ustedes escuchan con su corazón. And all the theology that Moses had, he hadn't heard the voice of God, but one day God called this 80-year-old sheep herder over to one side and spoke to him, and he caught it. He proved that he was God. Y con toda la teología que tenía Moisés, él no había oído la voz de Dios. Pero un día Dios llamó a este pastor de ovejas de 80 años a un lado y le habló. Y él lo captó. Le probó que él era Dios. First thing he'd done to Moses is vindicate his word. I'm going down, I remember what I promised. And this is what he promised for the last days. Amen. He'd raise up a people from the Gentiles. All the promises. Lo primero que él hizo para Moisés fue vindicarle su palabra. He descendido. Recuerdo lo que yo prometí. Y esto es lo que él prometió para los últimos días. Que él levantaría un pueblo de entre los gentiles. Y todas las promesas. This I promised. Said, Moses, take off your shoes. In other words, honor it. Now throw down your staff. And a dry stick off the desert became a serpent. And Moses caught it and went back to its condition again. Yo he prometido esto, dijo. Moisés, quítate los zapatos. En otras palabras, honralo. Ahora, echa tu vara al suelo. Y una vara seca del desierto llegó a ser una serpiente.
Y Moisés la agarró y regresó otra vez a su condición. He knew that was God, because God said, the word of God, the word that he was speaking, said, throw down the stick in your hand. That's God's word. ¿Ven? Él sabía que ese era Dios, porque Dios dijo, la palabra de Dios, la palabra que él estaba hablando, dijo, echa la vara de tu mano al suelo. Esa es la palabra de Dios. Don't try to do the same thing. That ain't God's word to you. That's God's word to Moses. Here's God's word to you. No intente usted hacer lo mismo. Esa no es la palabra de Dios para usted. Esa es la palabra de Dios para Moisés. Aquí está la palabra de Dios para usted. Throw down the stick. It turned to a serpent. So now you're afraid of it. Pick it up by the tail. Back it went again. God's word to him. What did he do? God vindicated his word. Echa la vara al suelo. Ella se convirtió en una serpiente. Dijo, ahora, ¿tienes miedo de ella? Levántala por la cola. Y se convirtió otra vez. La palabra de Dios para él. ¿Qué hizo él? Dios vindicó su palabra. I had a call here a few months ago. It's been about a year ago. A little lady on the end of a telephone connection with a Baptist preacher and a Pentecostal preacher. Yo recibí una llamada aquí hace unos meses, hace como un año, más de un año, una damita al otro lado de la conexión telefónica, con un predicador bautista y un predicador pentecostal. She said, Brother Branham, the Lord has made me a prophet. I said, fine. Said, you know, I'm told that you said that you bore record that my ministry was of God. Now, I couldn't do that. That's contrary to the word. So I said, lady, that's an error. I don't even know you. Ella dijo, hermano Branham, el Señor me ha hecho una profetisa. Dije, qué bien. Dijo, ¿sabe? Me han contado que usted dijo que usted dio testimonio que mi ministerio era de Dios. Ahora, yo no pudiera hacer eso. Es contrario a la palabra. Entonces dije, señora, eso es un error. Yo ni siquiera la conozco. And the Baptist preacher, I heard him. I heard the Pentecostal preacher. She said, well, I'm having a meeting here. And said, the Lord is doing great things. I said, I'm grateful for that. Y oí al predicador bautista, oí al predicador pentecostal. Ella dijo, bueno, estoy teniendo una reunión aquí. Y dijo, el Señor está haciendo grandes cosas. Dije, estoy agradecido por eso. She said, I said, has he ever told you anything yet? Said, yes, I've got a great program in hand. I said, wonderful. I said, now watch your program. I said, what did the Lord tell you? Ella dijo, yo dije, ¿él ya le ha dicho algo? Dijo, sí, tengo en la mano un gran programa. Yo dije, maravilloso. Yo dije, ahora, ¿cuál es su programa? Dije, ¿qué le dijo el Señor? He said, go to Phoenix, Arizona, on a certain date. And that I'm going to give you the Lost Dutchman gold mine. And you're going to take this gold that's found in there, and you're going to sponsor missionaries around the world. When we all know that the Lost Dutchman mine is a legend. Él me dijo, vaya a Phoenix, Arizona, en tal y tal fecha. Y entonces yo le voy a dar la mina perdida de oro del holandés. Y usted va a tomar este oro que está allí y va a patrocinar misioneros alrededor del mundo. Cuando todos sabemos que la mina perdida del holandés es una leyenda. So he said, I said, well, I'll tell you how to find out whether it's God or not. I said, you be there on that day. And if it's, you find the lost Dutchman mine, then it's God. If you don't find the lost Dutchman mine, then repent and get that lying spirit off of you. That's how to find out where it's God or not. Que así dijo él. Yo dije, bueno, le diré cómo confirmar si es Dios o no. Dije, usted vaya allí ese día, y si usted encuentra la mina perdida del holandés, entonces es Dios. Si usted no encuentra la mina perdida del holandés, entonces arrepiéntase y despójese de ese espíritu mentiroso. Así se confirma si es Dios o no. God said, Moses, throw down a stick, it'll turn to a serpent. He did it. He said, pick it up, it'll be a stick again. He did it. Dios dijo, Moisés, echa la vara al suelo y se convertirá en una serpiente. Él lo hizo. Él dijo, levántala y será una vara otra vez. Él lo hizo. When God makes a promise of a ministry in this last days, he'll confirm it just exactly the way he said he would do it. Then you know you got the right voice. You're listening to the right thing because it's the word being confirmed. See? Cuando Dios hace una promesa de un ministerio en estos últimos días,
Él la confirmará exactamente de la manera que él dijo que lo haría. Entonces, usted sabe que tiene la voz correcta. Usted está escuchando la cosa correcta, porque es la palabra siendo confirmada. ¿Ve? Oh, I'm sorry. All right. Moses acted different. Look what a funny thing Moses done. Now, always when you're following the voice of God, you're crazy to the world. Oh, cómo. Lo siento. Yo... Muy bien. Moisés se portó diferente. Miren qué cosa tan rara hizo Moisés. Ahora, siempre, cuando uno está siguiendo la voz de Dios, uno está loco para el mundo. The next day found Moses with his wife sitting on a mule and a young one on her hip, or that's southern, child, on her hip. And there there was this old man with beard hanging down like this, his bald head shining, a stick in his hand, leading a little donkey, going right down toward Jesus with as hard as he could go. Somebody said, Moses, where are you going? Going down to Egypt to take the thing over. Al día siguiente, se encuentra Moisés con su esposa sentada sobre una mula y un chiquillo sobre la cadera, o que en sureño es niño, sobre su cadera, y allí estaban. Este anciano con la barba colgándole así hasta abajo y con su cabeza calva brillando, una vara en la mano, guiando al burrito, yendo directamente a Egipto tan rápido como podía ir. Alguien dijo, Moisés, ¿a dónde vas? Voy a Egipto a conquistarlo. Wherewith he had failed as a young man. He had failed as a military man. But here he was going down to take over. And he did it. Why? He had heard the voice of God and seen it vindicated. For his day, for the things that was to be in his day, he saw it. Donde él había fallado de joven, había fallado como hombre militar, pero aquí él iba a conquistar y él lo logró. ¿Por qué? Él había escuchado la voz de Dios y la vio vindicada para su día, para las cosas que debían ser en su día. Él lo vio. Paul, a self-styled Pharisee, just as full of theology as he could be, but one day he heard the voice of God. He saw a pillar of fire. And he knew there was something different. It changed his life. Pablo, declarándose a sí mismo un fariseo, tan lleno de teología a más no poder, pero un día escuchó la voz de Dios. Él vio una columna de fuego y supo que había algo diferente. Eso cambió su vida. No matter how many Pharisees, how many Gamaliels or anything else could cry out, to Paul, you're wrong, Paul had heard the voice of God. He knew it was the truth. No importaba cuántos fariseos, cuántos gamalieles y toda otra cosa le implorara a Pablo. Está cerrado, tú estás cerrado. Cuando Pablo escuchó la voz de Dios, él supo que esa era la verdad. Peter, religious as he could be, keeping the traditions of the elders, he would not eat any meat. No, sir. He would have nothing to do about it at all. He was really keeping the traditions of the elders right to the word. Pedro, religioso a más no poder, guardando las tradiciones de los ancianos. No comía nada de carne. No, señor. Él no tenía nada que ver con eso, en lo absoluto. Él realmente estaba guardando las tradiciones de los ancianos, directamente de la palabra. What happened? One day he heard the voice of God. Don't call that common unclean. Well, I made clean. He was a changed man. He is ready to go anywhere the Lord sent him. ¿Qué sucedió? Un día él escuchó la voz de Dios. No llames a eso común e inmundo, lo que yo he limpiado. Él fue un hombre cambiado. Él estaba listo para ir a cualquier parte que el Señor lo enviara. Closing, I might say this. There was a man one time who was a believer. He'd been dead 4 days. He was in the grave, stinking rotten. But he heard the voice of God speak. Lazarus, come forth! Para terminar, tal vez diga esto. Había un hombre en una ocasión que era un creyente. Él ya tenía 4 días de muerto. Estaba en el sepulcro, hediendo, podrido. Pero él escuchó la voz de Dios. Lázaro, sal fuera. And if it brought a man forth after being dead and rotten, what ought to do to a church that still has life in it? Amen. It ought to resurrect them.
in the mess of all these voices that we've talked about, religious, politics, Hollywood, all the false prophecies and things that's gone out. Y si ella sacó a un hombre después de estar muerto y podrido, ¿qué debería hacerle a una iglesia que aún tiene vida? Debería resucitarlos de este desorden, de todas estas voces de las que hemos hablado, la religiosa, la política, Hollywood, de todas las profecías falsas y cosas que han salido. In the midst of all of it, the true voice of God will call a man that's dead in sin and trespasses to life again. It ought to take a backslidden church and call it to life again. Sure. En medio de todo esto, la verdadera voz de Dios llamará a un hombre que está muerto en pecado y delitos de nuevo a vida. Debería tomar a una iglesia descarriada y llamarla de nuevo a vida. Seguro. Remember, in closing, I say this, then I'll close. Jesus said the time would come when all that was in the grave would hear the voice of God. You're going to hear it. No matter what condition you're in, you're going to hear it anyhow. Recuerden, para terminar, diré esto, y luego terminaré. Jesús dijo, el tiempo vendrá cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz de Dios, y ustedes van a oírla. No importa en qué condición estén, van a oírla de todas maneras. And some of them that come out of the grave will come to condemnation. They hear the voice, but it's condemning. And if you hear it today, the day after so long a time when you hear my voice, harden not your hearts, as you did in the days of provocation. Y algunos de los que saldrán del sepulcro saldrán a condenación. Ellos escucharán la voz, pero ella los estará condenando. Y si ustedes la oyen hoy, después de tanto tiempo, cuando oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hicisteis en los días de la provocación. If you, Pentecostal people, grouping yourself out in creeds again, in worldliness, having a form of godliness and denying the power thereof, before you have to rise in the resurrection to be condemned, because the voice of God that speaks to you now through the Word will condemn you in that day. Y ustedes, pueblo pentecostal, agrupándose en credos otra vez, en mundanalidad, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, antes que tengan que levantarse en la resurrección para ser condenados, porque la voz de Dios que les habla a ustedes ahora a través de la palabra los condenará en aquel día. If you're just a lukewarm believer, the voice of God cries in your heart this morning, you are a lukewarm believer, you'd better repent. Si usted tan solo es un creyente tibio, la voz de Dios clama en su corazón en esta mañana, usted es un creyente tibio, más vale que se arrepienta. You man, women, boys, or girl, that's not living for Christ, and the voice of God speaks to you through His Word and says, stop doing that. You better do it, because you're going to hear it again one day, and it'll condemn you. You can't deny it. It's speaking to you now. And remember, it's recorded. Ustedes, hombres, mujeres, muchachos o muchachas que no están viviendo para Cristo, y la voz de Dios les habla a ustedes por medio de su palabra y dice, dejen de hacer eso. Más les vale que así sea, porque un día ustedes la van a oír de nuevo, y ella los condenará. Ustedes no pueden negarla. Ella les está hablando ahora mismo. Y recuerden, está grabado. And those who does riot and hears his voice will rise. The righteousness, the glory, the heaven. Y aquellos quienes hacen el bien y escuchan su voz se levantarán a justicia, a la gloria, al cielo. So you're going to hear the voice of God sometime. Maybe faintly this morning it speaks in your heart that you should turn from the way that you're going, turn back to God. Así que ustedes van a oír la voz de Dios en alguna ocasión. Quizás ella les está hablando suavemente en sus corazones en esta mañana, que deberían apartarse del camino por el que ustedes van, que regresen a Dios. Now remember,
They'll record that voice that's speaking to your heart in heaven. And someday when Jesus does call and all that's in the grave, all right and wrong, will rise. Ahora, recuerden, grabarán esa voz que les está hablando a sus corazones en el cielo. Y algún día, cuando Jesús llame y todos los que están en el sepulcro, todos, buenos y malos, se levantarán. And then this very same voice will whisper right back to you. Phoenix, Arizona, on a certain Sunday morning, when the minister had held you so long, speaking on the voice. Y entonces esta misma voz les susurrará a ustedes, en Phoenix, Arizona, un cierto domingo en la mañana, cuando el ministro los retuvo por tanto tiempo, hablando sobre la voz. I spoke to you, told you women to let your hair grow out, quit dressing immorally, told you men to quit that lying, smoking, told you preachers to turn back to the Word of God. See what I mean? That's right, that still voice say, it could be right. Yo te hablé a ti. Les dije a ustedes mujeres que se dejaran crecer el cabello, que dejaran de vestirse inmoralmente. Les dije a ustedes hombres que dejaran de mentir, fumar. Les dije a ustedes predicadores que regresaran a la palabra de Dios. ¿Ven lo que quiero decir? Correcto. Esa voz apacible dice, pudiera estar correcto. If I had to come like Nicodemus, I'd still try to get there. I'd come to him and go out here in the desert somewhere and say, Lord God, here I am, change me now. Mold me in your fashion. Come back to the Word. Aunque yo tuviera que venir como Nicodemo, aún me esforzaría por llegar allí. Yo acudiría a él y saldría alguna parte aquí al desierto y diría, Señor Dios, heme aquí. Cámbiame ahora. Moldéame a tu imagen. Regresen a la palabra. Somewhere where you see you're leaving off in the Word, come right back to that. Because a chain is its strongest at its weakest link. Donde sea que ustedes vean que están dejando la palabra, regresen a eso. Porque una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil. And anywhere in your life that you've left the commandment of God off to serve a tradition, there's where your chain will break, no matter how firm you are on the other things. Hold to God's unchanging hand. Let us pray. Y en cualquier parte de sus vidas en la que ustedes hayan dejado el mandamiento de Dios para servir a una tradición, allí es donde su cadena se romperá. No importa cuán firmes ustedes estén en la otra cosa, aférrense a la mano inmutable de Dios. Oremos. Today, after so long a time, Lord, you said that you'd speak, you'd write your laws upon the tables of hearts. I know not what stands before me. The only thing I know to do is take your word and spread it out. Surely it will lodge beneath some rock somewhere. Hoy, después de tanto tiempo, Señor, dijiste que tú hablarías, que escribirías tus leyes sobre las tablas de los corazones. Yo no sé lo que esté por delante para mí. Lo único que sé hacer es tomar tu palabra y esparcirla. Ciertamente, ella se alojará debajo de algunas piedras, en alguna parte. I pray, God, that you'll speak to every young person, every middle-aged old person, whatever it might be. Speak to my heart, Lord. Speak to these ministers' hearts. Speak to the congregational hearts. We pray, Father, that today we will hear your voice. Ruego, Dios, que le hables a cada persona joven, de mediana edad, al anciano, lo que pudiera ser. Habla mi corazón, Señor. Habla los corazones de estos ministros. Habla el corazón de la congregación. Pedimos, Padre, que oigamos hoy tu voz. And we know as it was in the days of Samuel, an open vision is a rare thing and it startled the people. So is it today. Y sabemos que como fue en los días de Samuel, una visión manifiesta era una cosa escasa y eso sobresaltó a la gente. Así es hoy. We have dreams and dreamers, we have speakers and interpreters, but an open vision
coming forth with the word of the Lord and corrected. Tenemos sueños y soñadores. Tenemos oradores e intérpretes. Pero, ¿una visión manifiesta? ¿Saliendo con la palabra del Señor y que corrija? We pray, Heavenly Father, that that voice that was crying in the wilderness, prepare the way for the Lord, that we believe the Holy Spirit gives that voice again today, prepare for the coming of the Lord. Oramos, Padre Celestial, que esa voz que estaba clamando en el desierto, preparad el camino del Señor, lo cual creemos que el Espíritu Santo vuelve a dar esa voz hoy. Preparaos para la venida del Señor. And how odd it is, because there's so many other voices to numb it and to take it out. But it's gracious in the ears of those that hear it. I pray that the Holy Spirit will now do the work in the hearts of all of us. Y cuán rara es, porque hay tantas otras voces para paralizarla y quitarla. Pero ella es misericordia en los oídos de aquellos que la escuchan. Oro que el Espíritu Santo haga ahora la obra en los corazones de todos nosotros. While we have our heads bowed, and I trust our hearts bowed, if you know somewhere that you have disobeyed in your life, know some scripture that you know that's Bible teaching that you haven't cooperated with because something Hollywood voice made you do something different. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, y confío que nuestros corazones inclinados, si ustedes saben de algún momento en su vida que hayan desobedecido, saben de alguna escritura que ustedes saben que es enseñanza bíblica con la que no hayan cooperado debido a algo, una voz de Hollywood los hizo hacer algo diferente. Some place that you ministers has found a place in the Bible that's actually the truth. But you know your organization would put you out if you taught that. You know it's absolutely truth. Algún lugar que ustedes, ministros, han encontrado en la Biblia, que de hecho es la verdad, pero ustedes saben que su organización los sacaría si lo enseñan, y ustedes saben que es absolutamente la verdad. To you people who take the wrong thing, live the wrong life, you fathers and mothers, that's not trying to correct your children, not trying to raise them. Para ustedes, personas que escogen la cosa incorrecta, viven la vida incorrecta, ustedes padres y madres que no se están esforzando en corregir a sus hijos, no los están criando. You may try your best, and they're going right on worldly anyhow, but you're putting example before them. And if you're not doing it, the voice of God is speaking to you. Don't do that. Tal vez ustedes se esfuerzan hasta donde más pueden, y ellos de todas maneras continúan mundanamente. Pero ustedes están poniendo un ejemplo delante de ellos. Y si ustedes no lo están haciendo, la voz de Dios les está hablando a ustedes. No hagan eso. Now with every head bowed and all eyes closed, and may the God of heaven look down into the hearts of that person that's hungry and finds the place where they're wrong. Y ahora, con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, que el Dios del cielo mire en cada corazón de esa persona que tiene hambre y encuentre el lugar en donde ellas están erradas. And with a hand up to God saying, Lord, I truly desire for your voice to take out all the unbelief and all the things that's not like you and make me what you'd have me to be. Would you raise your hands while you... Lord bless. God bless you. Y con la mano levantada a Dios digan, Señor, mi verdadero deseo es que tu voz saque toda la incredulidad y todas las cosas que no son como tú. Y hazme lo que tú quieres que yo sea. Levantarían las manos mientras ustedes... El Señor lo bendiga. Dios lo bendiga. Then the Bible said, Jesus said, in spite of all these other voices, yet if a man shall hear my voice, follow after him, you're going to get your desire. Entonces, la Biblia dice, Jesús dijo,
a pesar de todas estas otras voces, si alguno oyere mi voz, sígalo a él. Usted va a tener lo que desea. Lord, time is running out. But the Bible said that as many as believe were baptized. Señor, se está acabando el tiempo, pero la Biblia dice que todos los que creyeron fueron bautizados. I pray, Heavenly Father, that every one of those that raised their hands in true confession, that the Word of God that they have read and seen that they've been wrong, I never look at half of them. It's not for me to look. It's for you to look, Lord. You know the motive and objective behind the hand that raised up. Yo oro, Padre Celestial, por cada uno de los que levantaron las manos en confesión genuina, que han leído la palabra de Dios y han visto que han estado errados. No vi ni a la mitad de ellos. No es tanto que yo vea, es que tú veas, Señor. Tú conoces el motivo y el objetivo detrás de la mano que se levantó. Let them from this very hour purpose in their heart from this day henceforth, I'll take the word of God and the voice of God and follow it no matter what the price is. Permíteles que desde esta misma hora se propongan en su corazón, desde este día en adelante, yo tomaré la palabra de Dios y la voz de Dios y la seguiré, no importa cuál sea el precio. And bear in their mind as they're going, the song of the poet, must Jesus bear the cross alone? And all the world go free. Oh, there's a cross for everyone. There's a cross for me. And this consecrated cross I'll bear until death shall set me free. Y que lleven en sus mentes, a medida que avanzan, la alabanza del poeta. ¿Debe Jesús llevar solo la cruz y todo el mundo librarse de ella? No, hay una cruz para cada uno, hay una cruz para mí, y esta cruz consagrada yo llevaré hasta que la muerte me libere. Then when the voice of God speaks, I'll come forth in His righteousness, for I have followed His voice, the voice of His word. I commit them to you now, Lord, in the name of Jesus Christ. Entonces, cuando la voz de Dios hable, yo saldré en su justicia, porque he seguido su voz, la voz de su palabra. Te los encomiendo a ti ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Now while we have our heads bowed, you making your confession and your pledge. I'm amazed at a little boy sitting here twisting his head around. And there is a voice for the church, I'm the Lord who heals all thy diseases. That's a voice in the church. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ustedes haciendo su confesión y su voto, me conmueve este niño sentado aquí torciendo su cabeza para todos lados. Y hay una voz para la iglesia. Yo soy Jehová, que sana todas tus dolencias. Esa es una voz en la iglesia. And all you who have need of healing and you're living a consecrated life to every word of God that you know what is right and you have a need of healing, I wonder if you just raise up your hands. Raise up your hands. Lord, I have a need of healing. Y todos ustedes que tienen necesidad de sanidad y están viviendo una vida consagrada a cada palabra de Dios que ustedes saben que es correcta, y ustedes tienen necesidad de sanidad, me pregunto si levantarían las manos. Levanten las manos. Señor, yo tengo necesidad de sanidad. All right. Now keep that voice in your heart. I am the Lord that heals all thy diseases. Remember, when the word is spoken, it has to come to pass. Muy bien. Ahora, tengan esa voz en su corazón. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Recuerden,
cuando la palabra es hablada, tiene que suceder. Jesus said, Mark 11:22, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass, you can have what you said. Jesús dijo, Marcos 11:22, si usted le dice a esta montaña, quítate, y no lo duda en el corazón, sino que cree que lo que usted ha dicho sucederá, tendrá lo que usted pidió. Now, each one in our own way now, bow your head. Make your confession. Lord, I believe your word. I hear your voice telling me that you're the same yesterday, today, and forever. Ahora, cada uno en nuestra propia manera, incline el rostro. Haga su confesión. Señor, yo creo tu palabra. Escucho tu voz diciéndome que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. I'm going to walk down and lay hands on this child because he's too little to know what it's all about. Precious little boy, about the size and the age of my little Joseph. And I want all of you to be praying. Praying. Lord, I hear your voice, I believe. Voy a bajar a imponer manos sobre este niño, porque él es muy pequeño para saber de qué es que se trata todo esto. Un precioso muchachito como del tamaño y edad de mi pequeño Joseph. Y quiero que todos ustedes estén orando. Orando, Señor, yo escucho tu voz. Yo creo. Heavenly Father, we're bringing this audience to you for the healing of their body. And Lord, here sits a poor little child. He's attracting my attention all along in the message. Seeing a parent sit there holding the little fellow. Padre Celestial, presentamos esta audiencia ante ti para la sanidad de sus cuerpos. Y Señor, aquí hay un pobre niño. Él me estaba atrayendo la atención durante todo el mensaje, viendo a un padre sentado allí, cargando a este muchachito. Through medical science, there's not a hope for the little guy. There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child. En la ciencia médica, no hay ni una sola esperanza para el muchachito. Hay una voz de Dios que sobrepasa todo. Y esta iglesia se une para cumplir todo mandamiento hasta donde yo mejor sé. El resto te pertenece a ti, Padre. Voy a bajar allá para poner manos sobre ese niño. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, yo condeno esto, que el poder de Dios, la sanidad de Dios, que haya una gran diferencia en él en los 5 minutos que siguen. Permite que todos ellos vengan a Dios para tu gloria. Heavenly Father, you gave the promise. That's all I know. You gave the promise. Oh, yes. Hallelujah. It has been done. Has it been said? If you say to this, and I'm saying to every devil of sickness or affliction that's binding this audience, that's binding these people, every spirit of unbelief, I'm saying, depart from the people in the name of Jesus Christ. Padre Celestial, tú diste la promesa, es todo lo que yo sé. Tú diste la promesa, ha sido hecho. Como ha sido dicho, si tú dices a esto, y yo le estoy diciendo a todo demonio de enfermedad o aflicción que está atando a esta audiencia, que está atando a estas personas, a todo espíritu de incredulidad, yo le estoy diciendo, apártate del pueblo, en el nombre de Jesucristo.
Now we know it is written. And now it's been said, let it be done to the honor and glory of God. And in the name of Jesus Christ, it's asked. Ahora, sabemos que está escrito, y ahora ha sido dicho, que sea hecho para la honra y la gloria de Dios, y se pide en el nombre de Jesucristo. Now you that can believe, and do believe, no matter what happens, don't have to be the seed drop there. That little something inside of you, that voice. Ahora, ustedes que pueden creer y que creen, no importa lo que suceda, no tiene que ser. La simiente cayó allí. Ese algo pequeño dentro de ustedes, esa voz. Parent of this child, no matter what the condition of the child is, you believe the seed of God dropped into your heart, and that boy will get well. The rest of you is praying one for another. Do you believe that the seed of God dropped into your heart? My sickness is finished. Al padre de este niño, no importa cuál sea la condición del niño, ¿cree usted que la simiente de Dios cayó en su corazón y que ese niño sanará? El resto de ustedes que están orando, el uno por el otro, ¿creen ustedes que la simiente de Dios cayó en su corazón? ¿Mi enfermedad ha terminado? Then the prayer of faith has been prayed for you. Drive down that post, and if Satan ever tries, you come right back standing in that Spanish church that Sunday morning. The prayer of faith was prayed for me, and God promised. Amen. Entonces, se ha orado la oración de fe por ustedes. Claven esa estaca. Y si Satanás lo vuelve a intentar, ustedes regresen aquí. Parado en esa iglesia hispana, ese domingo en la mañana, la oración de fe fue orada por mí. Y Dios lo prometió. The prayer of faith shall save the sick and God shall raise him up. It has to come to pass. Do you believe it? Say amen. God bless you. Now I'll turn the service back to Brother Rose, I suppose, here, Brother Jewel Rose. Now we stand and sing. La oración de fe salvará a los enfermos, y Dios los levantará. Esto tiene que suceder. ¿Lo creen ustedes? Digan amén. Dios los bendiga. Ahora le entrego de nuevo el servicio aquí al hermano Rose, creo yo. Al hermano Jewel Rose.